みんなとなら見慣れた街だってまるで違う景色になる。それぞれの色が混ざり合う明日を作ってみよう。Bien, probablemente estemos ante la mejor trama de todos los animes de Love Life hasta ahora. Ojito. Que hubiera merecido la pena poner a los Nesoberi en vez de esto. ¿Qué se viene a Aimin? Se viene a Aimin. Guapa. Reina diosa del Olimpo. Espera. Minasuma Kamisato ryu tachijutsu menkyo kai de Kamisato Ayaka. Mairimasu. La mejor de Love Life. Hostia, tío, que no lo enchufó. La mejor de todas, silencio. Vale, han dividido a las chicas en el opening por sus subunits, Diverdiva, Quartz y Azuna Land. Ojo, que esto puede ser un spoiler inconsciente. Bueno, gente de Argentina, espero que estéis contentos porque se acerca el verano y a la vez para vosotros también el invierno, y parece que las de Nijigasaki han decidido ir con vosotros. Nosotros nos vamos a morir de calor mientras las vemos mega abrigadas con un traje precioso de invierno. Hola Aimin, ¿cómo estás? Te la ponen nada más se acaba el opening, ¿eh? Lo primero que oyes es la voz de Aimin después de escuchar por primera vez el opening de Nijigasaki. Esto es increíble, esto me encanta este anime. El estilo de Miyashita Ai es la hostia, es increíble, es Jesus, es chévere, es chido, es la hostia. Bueno, podéis ver aquí a la mejor chica de Love Life. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, suscribiros. Bueno, basándonos en el canon, este concierto que dio ayer no es el de Utopía que hizo allí en la escuela así random con luces chinas que salieron por arte de magia, sino que esto parece ser que es un concierto aparte que hizo, aunque supongo que también volvió a cantar Utopía, pero esta vez bien hecho dentro del canon. Que por cierto, lo único que he hecho durante toda esta semana, desde que subí el primer capítulo, he estado escuchando Utopía en bucle. Por favor, ayuda, necesito ayuda. Lo dice la persona que se dice sexy a sí misma, Ionesan, y quiere que no nos fijemos. Radio Dengs, Máxima FM. Bueno, yo ya me puedo dar por satisfecho en toda la serie de Nijigasaki porque Tomori Kusunoki y Aimi acaban de tener una interacción de diálogo. Gracias. Posiblemente, de todos los animes que he visto de Love Life, el solo que hizo de Utopía es la que más se la ha sacado. Lo que hizo ha sobrepasado algunas lógicas de felicidad y sonrisas y ya está, y de todas unidas. Clásico que había en Love Life. Que Lanzo haya roto el patrón, lo hace ya increíble. Y encima lo ha hecho bien. Tenemos aquí
medio Wonder Egg Priority, porque tenemos a Yano Hinaki y a Tomori Kusunoki juntas, y un pequeño cameo de Aimi Terakawa junto con ellas. Ahora porque Aimi está en parón descansando, si no, quién sabe si hubiera habido cierta posibilidad de poder ver esta escena, pero haciéndolo con las seiyus. Recordemos que no están las 12 juntas, sigue siendo las 9 de Niigasaki de toda la vida, como la primera temporada, y ahora van a decidir el orden para bailar juntas a la misma vez una canción en el festival. Tenemos el grupo de Ns del SIF junto con Jennifer. Concierto conjunto, pero efectivamente, como he dicho antes, no van a bailar juntas en el mismo escenario, sino que bailará un grupo y luego otro, y obviamente no se verá ni va a salir ni de coña. Pero bueno, está bien que le hayan dado algo de cariño a Aimin, ¿no? En Love Life. Ni lo pedía, o sea que no voy a pedir más. Ya os digo yo la respuesta del examen. Esto ha sido un re sostenido re mil fa do por debajo del do. De la famosa familia Taylor. ¿Pero esto qué se ha transformado esto en una serie yakuza? Easy, nice tutorial. Hay una sonrisa ahí de Shiriko Mifune. Hoy soy un poquito más feliz que ayer. Perdonad si me estoy adelantando demasiado, pero es que me está pareciendo demasiado buena esta segunda temporada. Llevamos 7 minutos de capítulo y es que me está encantando. Exacto, amigas de la infancia. Ya lo dije yo en el capítulo pasado que tendría relevancia. Gracias por seguir en Shiro Rai Studios. Tengo bastante curiosidad de cómo Shioriko Mifune se va a acabar uniendo a Niigasaki, porque es la que está más aparte y alejada de todo esto. Bueno, eso ya te relaja bastante al no pensar que Mia Taylor venía de una familia de yakuzas. Ya la consideran una compositora revelación. Me encantan que utilicen estos tecnicismos. Me encanta este anime. Esto que acabáis de ver solo lo pude representar con un grandioso meme. Bueno, se viene el tsundere. Eso significa que dentro del canon, Mia Taylor fue la persona que compuso Utopía. Pues literalmente, Mia Taylor es, como decía, la mejor de todos los Life. En el canon y en el no canon y en todas las líneas temporales. Que podéis ver un vídeo que tengo de líneas temporales de los Life de Shiro Rai. ¿Habéis visto cómo os lo cuelo? ¡Yo! ¡Ah! Si es que en internet no se puede esconder nada. Girrina no sé cómo ya ha encontrado la página web que hice de fans para Lanzu. Esto es muy característico. Esto se ha utilizado en todos los animes de Love Life. El primero de todos, el primer capítulo, el clásico, el primer capítulo de Love Life, haciéndolo Nico Yazawa. Esta tienda me ha recordado a un Don Quijote, no sé si lo conocéis, pero bueno, me ha recordado, no creo que sea. Espera. ¿Emo qué? A ver, si alguien sabe qué es eso, por favor, dejádmelo abajo en los comentarios. Lanzo, por favor, ¿puedes hacer tus mis tiradas del Sifas? Gracias. Ok, en esta tienda hay 48 millones de referencias y he visto una página en Facebook inglesa que ha recopilado un montón de referencias en el mundo de Love Life, así que os las voy a dejar por aquí y os dejo también el nombre del grupo que ha recopilado estas referencias, que están muy canelita fina, están súper interesantes.
Eso no lo sabía ni yo, o quizá no me acuerdo, pero... ¿Están vendiendo merchandising? Efectivamente, es justo lo que había dicho yo antes. Estoy comentando esto a medida que lo voy viendo, no lo he visto y luego lo estoy analizando. Tal y como os he dicho, en el concierto ese iba a cantar Utopía seguro, efectivamente, va a volver a cantar Utopía. Utopía es una obra de arte y es lo que está promocionando a día de hoy. Recordemos que Utopía lo ha hecho Mia Taylor para Lanzu y es una sacada. Es una sacadísima. ¡Es una sacada! ¡Soda! ¡Imakara minna de uchi ni kinasai yo! Y tan a gusto se ha quedado. Directa, directa y sencilla. ¡Es que kire! ¡Omoi! Vocal lesson 2 horas, running 5 horas... Dance Lesson 2 horas. Hostia, Lanzu le mete muy fuerte, ¿eh? Esto el Tuesday. O sea, cada día tiene algo diferente. Ah, vale, esto está dividido. Monday, Tuesday, Wednesday. Aquí Friday, Saturday, Sunday. Aquí con mi increíble inglés. Escuchadme. El Tuesday, running 5 horas. Dance Lesson 2 horas. Vocal Lesson 2 horas. Normal que Lanzu esté tan chetada. O sea, literalmente acaba de llegar Jiren, pero en versión de Love Live. Literalmente. Eso sí, el Wednesday no hace nada. Me da un poquito de lástima verla aquí sola en algún sitio tan grande. Aparte, se ve que les ha pillado cariño porque vino exclusivamente porque las vio, le motivó a ver a Nigasaki. Y aparte se ha comprado los llaveros, las ha traído a casa. O sea, en su momento hubo mucho hate a Lanzu, no voy a decir por qué, porque no quiero conectar el Sifas con esto, no quiero hacer spoiler a nadie y a lo mejor no siguen ese tipo de camino, pero la verdad es que Lanzu en ningún momento... Creo yo que ha hecho nada negativo. Es más, se está comportando muy bien con el grupo, defendiendo sus propios ideales también. A este paso ya me veo teniendo que hacer una gráfica, un vídeo con los niveles de poder de Nigasaki, a ver quién baila mejor y quién es inferior a otro. Bueno, a ver, que en realidad sí, ¿no? Pero... ¿os imagináis? Noto que Lanzu está demasiado superior a las de Nigasaki, porque aquí podéis ver a Lanzu, por ejemplo, que está transmitiendo un poder increíble y están ahí las cuatro sentadas y ya está. Estaría muy bien alguien que estuviera a su altura del grupo, que creo que no va a ser la ocasión en el canon, hablando de la historia. No sé si pasará en el futuro, pero rollo que se miren una delante de otra con música épica, ¿sabéis? Como cuando se miraban Goku y Jiren ahí, pa, 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 pa. Eso sería increíble. Y que luego las dos den un mega concierto. Eso sería increíble. Pero bueno, vale soñar. Me ha gustado mucho este tema de conversación. Y esta escena me ha parecido de las mejores de todos los animes de Love Live. Me ha gustado mucho esta escena. Está dando mucho aire fresco. Hacía falta más seriedad, más controversia. Todo era demasiado rosa, felicidad, trabajo en equipo, que no puedo ser school idol porque mi hermana tiene muchas cosas que hacer, o no puedo ser school idol porque me da vergüenza, o no puedo ser school idol porque me pica la pierna. De verdad, esto es lo que necesitábamos. ¿Qué es eso? でも、さっきの感じだと話しても無理そうですよね。だから、スクールアイドルらしい方法でやるしかないんだよ。今度の合同ライブ、4人でやってみない?一緒にやったらもっと伝えられる気がするの。なんだか楽しそうですね。ミア。 これよ。 私も頑張らないと。 次回、シング、ソング、スマイル。
Bien, el título del episodio 3, el avance, es una clara referencia a la canción principal que salió de Quartz en su momento. Así que bueno, veremos seguramente a Quartz en acción en el siguiente capítulo. Para mí, de las tres subunits, Quartz es la que menos me gusta. Es decir, que si más adelante conseguimos ver a Diverdiva y a Azunalan, para mí esto aumentará aún más la calidad. Bueno, me parece demasiado pronto. Como iremos viendo todavía muchos capítulos y también cuando los veamos todos analizar el final, parece demasiado pronto para opinar un poco sobre lo que ha sucedido con Lanzu, porque creo que hace falta más desarrollo. He dado también mi opinión más o menos mientras íbamos viendo el capítulo, o sea que yo creo que está bastante bien por ahora dejarlo por aquí. Nada más, gracias y ya iremos comentando todo esto bien. Simplemente es un comienzo.